Los agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor del atraco perpetrado esta mañana en una sucursal bancaria de la avenida de Zamora. Según fuentes policiales, se trata de un hombre de 48 años que se llevó del asalto 100 euros en dos billetes de 50 y calderilla por valor de otros 80. Armado con un cuchillo y ocultando su rostro, entró en la sucursal. La Policía Nacional lo detuvo horas más tarde de darse a la fuga en los aledaños del complejo hospitalario.